Vamos a tener también durante esta semana la culminación de obras de infraestructura en 9 centros de estudios que van a celebrar con las familias las rehabilitaciones que se han realizado en las instalaciones. Esto tiene una inversión de 76 millones de córdobas y los centros de estudio se ubican en Managua, Chinandega y el Caribe Norte. Nos referimos al centro escolar Los Tololos en Villanueva, centro escolar La Concepción en Villanueva, Chinandega, centro escolar El Jícaro en Villanueva, centro escolar Chilamatillo en San Rafael del Sur, centro escolar Arca de Noé en el Guasaule, Somotillo, centro escolar Jesús de Nazaret en Somotillo, Chinandega, centro escolar Ricardo Morales Avilés en la comunidad Palo Grande, Somotillo, centro escolar El Espino en Cinco Pinos, Chinandega, Instituto Hermanos Costeños en el municipio de Puerto Cabezas, Caribe Norte. Simultáneamente a inaugurar estas 9 obras que han concluido, iniciamos 12 nuevos proyectos esta semana que también vamos a celebrar con la familia el inicio de estas obras que proyectan una inversión adicional de 60 millones de córdobas en el Centro Escolar Cristo Redentor en el Rama, Centro Escolar Las Pozas número 2 en Huihuilí, Centro Escolar Ernesto Gutiérrez en la comunidad San Miguel de Quilambé, en el Cerro del Cuá, Jinotega, Centro Escolar Enrique Mejía Sánchez en la comunidad La Flor, en el Cuá, Jinotega, Centro Escolar Flor de Caña en el municipio Huihuilí, Jinotega, Centro Escolar Rubén Darío en la comunidad Caño número 1, Huihuilí, Jinotega, Centro Escolar Sacuanjoche, San Sebastián de Yalí, Centro Escolar Piedra Menuda, municipio de Nindirí, Masaya, Centro Escolar Pedro Joaquín, comunidad 19 de Julio, en Mazatepe, Centro Escolar La Sabanita, municipio de Mazatepe, Centro Escolar Nidia Margarita López, en la comunidad Villa de Barro, Nandasmo, Centro Escolar Amigos de Japón, en la comunidad El Pochote, Mazatepe, centro, estos son los centros de estudio que van a tener inicio de obra. Y además se trasladan caravanas con mobiliario para los docentes y pupitres para estudiantes en los departamentos de Huaco, Carazo, Granada, León, Matagalpa, Caribe Norte y Caribe Sur.